Prácticamente damos por sentado que Papá Noel, cada Navidad, pese a la nieve y el frío, trae regalos a todos los creyentes del mundo sin ser aniquilado por las leyes de la física. Y sin embargo, nunca nos preguntamos realmente de dónde viene el hombre de rojo. ¿Cuál es la verdadera historia de Santa Claus? Ahora, aquí está, por fin, la verdad más completa de San Nicolás. Alrededor del año 270 después de Cristo, un hombre llamado Nicolás nació en Pátara de Licia, Turquía. Se convirtió en obispo cuando era joven y se hizo famoso a nivel local por pagar anónimamente las dotes de las niñas de las familias pobres. Nicolás también era conocido por ofrecer monedas y dulces a los niños de la localidad. Finalmente, tal era su popularidad que los pequeños llegaron a esperarlo cada año, dejando sus zapatos en los hogares a propósito, con la esperanza de encontrar algo bueno dentro de ellos al día siguiente. En las imágenes tradicionales, Nicolás usualmente es retratado usando un manto rojo, muy parecido a nuestro moderno Santa Claus, solo que del estilo al de un obispo. También se dice que un niño huérfano trabajaba como su ayudante. Nicolás murió el 6 de diciembre en Miria, Turquía, y al poco tiempo fue canonizado como el patrón de los niños. Después de su muerte, las personas lo honraron anualmente con una fiesta cada 6 de diciembre, y continuaron con la tradición de dejar regalos en los zapatos de los niños. Sus restos descansan en la ciudad portuaria italiana de Bari. Por un tiempo, San Nicolás fue principalmente una tradición holandesa. El protestantismo frunció el ceño ante la celebración de los santos como una forma de idolatría, por lo que los padres tenían que decirles a sus hijos que no solo estaba prohibido San Nicolás, sino que tampoco recibirían regalos el 6 de diciembre. Ahora imaginaos por un momento si todo el mundo dijera a sus hijos que Santa Claus es un cuento y por lo tanto ya no vendrá a nuestra casa. La completa aniquilación de la inocencia y la magia probablemente sumiría al mundo en un invierno nuclear. Después de que San Nicolás recibió la expulsión protestante, la mayoría de la gente dejó de celebrar el 6 de diciembre, con excepción de los holandeses, que continuaron con los banquetes y obsequios de todos modos. Los holandeses llamaron a Nicolás Sinterklaas, que era el bosquejo tosco de nuestro Papá Noel moderno con túnicas de obispo de color rojo del San Nicolás original. En la Edad Media, las historias populares comentaban que fue ayudado por elfos y utilizaba la magia para entrar y salir de las chimeneas, y aunque todavía no había descubierto a los renos voladores, parecía tener al menos un caballo volador. Por cierto, para conseguir un regalo, esperaba que dejaras algunas golosinas para el caballo. Sinterklaas había alcanzado la rotundidad tradicional de Santa Claus. Otras culturas europeas mantuvieron alguna forma de San Nicolás. En Gran Bretaña era conocido como Papá Noel, aunque en la antigüedad era más que nada un tipo molesto que vagaba por la ciudad y que solía ser invitado en ciertas casas para la cena de Navidad. Además de ese hombre solitario que siempre se insinúa que tal vez debería venir a casa por Navidad este año, Papá Noel vivía en el extremo norte, lo que explica por qué nadie fue capaz de seguir su rastro. Por si Papá Noel no fuera lo suficientemente extraño, también estaban los repartidores de regalos alemanes, que eran una forma inteligente de evitar la moratoria protestante sobre San Nicolás. Hubo algunos problemas logísticos por resolver. Sin embargo, dado que el niño Jesús era técnicamente un niño y por lo tanto no podía llevar 330 millones de regalos, los alemanes le añadieron algunos asistentes. Estos ayudantes no eran alegres, porque los alemanes también sabían que podían hacer que los niños se comportaran bien diciendo cosas como «Te ve cuando estás durmiendo», lo que es aterrador. Algunos repartidores de regalos alemanes trajeron regalos, pero otros también azotaron o secuestraron a niños traviesos, lo que los convirtió en las primeras versiones del moderno Santa Claus acosador o Santa Stalker. Mucho antes que los alemanes, los nórdicos tenían su propia historia de un aterrador repartidor de regalos que aparecía durante el festival de invierno.
En la noche del solsticio de invierno, el dios Odín volaría sobre un caballo de 8 patas, aterrorizando a cualquier persona que tuviera la desgracia de salir por la noche. Odín también podría convertirse en humo y bajar por la chimenea, que es terriblemente espeluznante. Es tan espeluznante que es un milagro que la mayoría de los niños nórdicos no murieran de ataques cardíacos cuando comenzaron a comprender que un dios psicópata se convertiría en humo y bajaría por la chimenea. Aún así, los niños dejaban sus botas al lado del fuego y luego se encogían de miedo aterrorizados. Y si Odín se sentía generoso, les llenaba las botas con dulces y juguetes. Si pensabas que no podría ser más espeluznante que esos repartidores de regalos alemanes, la historia de Odín definitivamente lo fue. En América, todas estas versiones diferentes de San Nicolás se mezclaron y popularizaron hasta que un día, en 1809, Washington Irving decidió poner una especie de versión fusionada de ellas en un libro titulado The Night Brokers: History of New York. El cascarrabias. Esta historia fue la primera en retratar a San Nicolás en una carreta voladora, entregando regalos solo a los niños bien educados. Años después de History of New York, un autor anónimo publicó un poema ilustrado llamado The Children's Friend, el amigo de los niños, que le dio a San Nicolás un nuevo nombre, Santa Claus. En esta representación, Santa Claus vino del Polo Norte en un trineo tirado por un solo reno y llegó en Nochebuena. También trajo juguetes para todos los niños. Santa Claus, como lo conocemos en nuestros días, llegó en 1822. Una mezcla de San Nicolás, Sinterklaas, Odín, esos espeluznantes acosadores de regalos alemanes, Papá Noel y Santa Claus. It was the night before Christmas, la noche antes de Navidad, que todavía es una lectura tradicional en Nochebuena para familias de todo el mundo, Santa fue retratado como un viejo bondadoso y alegre, que llegó en un trineo tirado no por uno, sino por 8 renos. Papá Noel y su grupo eran diminutos, lo que explica cómo podrían bajar por la chimenea, pero aparte de eso, eran exactamente como los conocemos hoy. Desde su publicación original, el cuento de la noche antes de Navidad se ha reimpreso más veces y en más idiomas de las que nadie puede contar. El apogeo de la Unión Soviética fue seguido casi de inmediato por la caída de Santa Claus, o Padre Frost, como se le conocía en Rusia. Al igual que Sinterklaas, el Padre Frost trajo regalos a los niños en Navidad y el comunismo simplemente no aceptaba tener esa creencia. En la década de 1930, Joseph Stalin estaba empezando a darse cuenta de que su gente no estaba exactamente lanzándole rosas, todo por dicha prohibición, por lo que decidió permitir la imagen de un hombre portando regalos por vacaciones, pero en Año Nuevo, en lugar de Navidad. Hablamos del Padre Frost. Año Nuevo era una festividad secular, y por lo tanto, los elfos mágicos que traían regalos podían aparecer siempre que no tuvieran nada que ver con Jesús o algún parecido a un dios. Stalin puso al Padre Frost un abrigo azul en lugar de rojo, para que nadie lo confundiera con Santa Claus, quien era totalmente diferente a pesar de que las dos tradiciones eran exactamente las mismas. El San Nicolás original no tenía esposa porque los obispos en su mayoría no lo hicieron en el siglo IV después de Cristo. Santa permaneció misteriosamente soltero hasta mediados del siglo XIX. A pesar de todas las barreras obvias de estilo de vida entre Santa y casi cualquier persona, en 1849 la primera referencia a la señora Claus finalmente apareció en un cuento titulado Una leyenda de Navidad, que presentaba a una joven pareja que se disfrazaba de señor y señora Claus. Eso fue evidentemente suficiente para hacer rodar la bola de nieve y hoy la señora Claus aparece en muchas historias populares, aunque nunca ha evolucionado más allá del estereotipo de ama de casa de los años 50, instando a su hombre a comer más para que esté bien alegre en Nochebuena. Hola, contadores de historias, tengamos una Santa Claus feminista, por favor. ¿Podemos tenerla entregando juguetes y despidiendo duendes vagos? Eso sería genial.
en la mayoría de las diversas encarnaciones de Santa Claus, han usado alguna versión del traje rojo que usa hoy en día, desde una túnica larga de obispo hasta un abrigo con ribete de piel. Pero en algún momento el atuendo de Santa se estandarizó y fue principalmente gracias a la popularidad de las revistas impresas como Harper's Weekly. En 1881, el dibujante Thomas Nast dibujó una imagen de San Nicolás basada en su descripción en la noche antes de Navidad. Los dibujos de Nast incluían el traje de piel, la espesa barba blanca y el vientre regordete que conocemos hoy, junto con una de las primeras imágenes de la señora Claus. Nast también fue el responsable de popularizar la idea de un taller en el Polo Norte dirigido por Santa. Es bastante fácil ver por qué. El Polo Norte siempre estaba frío y con nieve, y la Navidad se asoció con temperaturas frías y nevadas. El Polo Norte también era romántico, estaba en un lugar remoto y había muchos exploradores que fantaseaban con ser los primeros en llegar. Pero lo más importante, era el lugar más lógico para que Santa ocultara un taller gigante lleno de duendes, porque nadie había estado allí realmente y por lo tanto no podía decir con certeza que había un taller gigante lleno de elfos ahí arriba. Por lógica, esto mantiene vivo el sueño. Vale la pena recordar que gran parte de nuestra cultura ha sido moldeada por la publicidad, e incluso algunas de nuestras queridas tradiciones no existirían en la actualidad si las compañías multimillonarias no lo hubieran considerado así. En la década de 1920, Coca-Cola se sentía molesta porque nadie pensaba que una Coca-Cola helada sonara bien a temperaturas bajo cero. Entonces, en lugar de inventar Hot Coca-Cola, que podría haber tenido más sentido, aunque suena terriblemente desagradable, decidieron comenzar a comercializar agresivamente Coca-Cola como algo que podrías disfrutar durante las fiestas navideñas. Contrataron a un ilustrador para crear una imagen de Santa Claus con una cara alegre y una actitud amable para ayudar a contrarrestar algunas de las versiones acosadoras de Santa Claus que aún persisten. Y luego, por alguna razón, lo presentaron haciendo cosas cuestionables, como robar Coca-Cola de las neveras de las personas, lo que realmente no es un modelo de buen comportamiento para los niños. Pero por casualidades del destino, la alegre y amistosa versión de Santa persistió, y es así como lo imaginamos hoy en día. Los investigadores dieron una versión estandarizada de Santa para que la mayoría del mundo estuviera de acuerdo. El Centro de San Nicolás informa que en la década de 1950 alguien tuvo la brillante idea de desenterrar los huesos del verdadero San Nicolás y luego, en 2014, los investigadores utilizaron las medidas de su cráneo para reconstruir su cara con técnicas forenses. Se reconstruyó minuciosamente la cara de San Nicolás y descubrieron sorprendentemente que se parecía bastante a como lo hacía en sus retratos antiguos y menos como al de Coca-Cola. Un físico de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, dice que Santa podría moverse tan rápido que, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, encogería, lo que le permitiría encajar muy convenientemente por la chimenea o por el ojo de la cerradura de tu puerta principal. Debido a que la materia se mueve a esas velocidades, no envejece. La teoría de la relatividad también explica por qué Santa todavía tiene más de 1000 años. Así que, en última instancia, lo que realmente dice es que la ciencia no siempre nos va a arruinar la diversión. En cualquier tradición, Santa Claus sigue siendo una figura entrañable, independientemente de cómo se vista, qué modo de transporte use o qué tan gordo y alegre sea. La leyenda de Santa Claus sigue siendo mágica para millones de niños, y no tan niños, con una historia genial que hace que su tradición sea especialmente dulce. ¡Feliz Navidad, humanos!
Si te ha gustado el vídeo y te ha resultado interesante, compártelo. No te olvides de comentarlo, déjame un like y, por supuesto, si te atrae este tipo de información, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte muchas más historias sorprendentes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, humanos!